lacayos del sociópata que cuando estén depositando en las urnas su voto, que resuenen en sus cabezas los gritos de las víctimas asesinadas por ese animal, que retumben sus cabezas los gritos de las víctimas cuando estaban siendo desmembrados vivos, a sangre viva, y gritaban y sollozaban: mamá, no me maten, por favor, yo tengo familia, yo no soy guerrillero. Justicia y verdad, eso exijo yo y las víctimas. Y que el maldito sociópata Álvaro Uribe Vélez pague por todos sus crímenes. Porque yo, Andrés Rivera, yo no lo perdono. Ellos se montaron unos palos de guayabas que están ahí en la orilla del río. Mi hermanito estaba en la parte más alta de uno de los palos. Ellos alcanzaron a ver unos hombres que venían por el río, unos hombres armados. Entonces, todos se tiraron, pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Así que se llegó la noche y no aparecía pues como ningún organismo, nadie para hacer el levantamiento. Yo no lo quise dejar allá. Un potrero estaba muy empantanado. Ya lo encontramos y yo no lo quise dejar allá. Yo levanté el cuerpo y mi mamá llegó la cabeza a estar acá. Ya lo organizamos en su camita, le limpiamos la cama. Como a la hora ya llegó el ejército y la policía y ya se levantaron. Lo único que quiero decir es que yo no sé cómo ni bajo la influencia de que una persona es capaz de hacer esto, pero no es una sola persona la que matan, es toda la familia, son muchas cosas. Por muchos tratamientos psicológicos, psiquiátricos, lo que sea, uno no es capaz de reponerse de esto. Mire, ya va a ser 12 años y es todavía algo que se revive muy fácilmente, que duele, que nunca, nunca va a poder uno como borrarse de la mente. Es una película que está constantemente rebobinando y que uno ve jóvenes de la edad que pudiera tener él en este momento, que son 24 años y que serían. ¿Por qué cortar la vida de un niño empezando a vivir 12 años apenas? 12 años apenas tenía. Es una pesadilla para toda la vida. ¿Pides justicia? Yo sinceramente, ya pues, yo digo que ya lo que pasó, desgraciadamente, ya pasó para mí, ya. O sea, ¿con qué se va a reparar esto? ¿Con qué se puede reparar? No hay con qué reparar.